Un día dijo Jesús nuestro maestro: mirad las aves del cielo. ¿Mirarlas para qué? Para aprender de ellas. Porque sí, también los pájaros ponen cátedra. También ellos son profesores. Y no es bonito aprender la lección de unos profesores que enseñan cantando. Tú me dirás, amigo radioyente, ¿qué pueden enseñar los pájaros? Muchas cosas. Una entre otras, la apuntada por Dios. Pueden enseñarnos a confiar en la providencia de Dios. Y pueden enseñarnos... Buenos días, va a empezar eso. Ya estoy listo. ¿Qué, cómo se ha descansado? Mal, llevo dos o tres noches fatales. Yo creo que es el escabeche. Pues yo he dormido hoy como un lirón. A mí siempre me ha caído mal el escabeche. Ya digo, yo he dormido hoy como un lirón. A mí es que el escabeche me hace polvo. Pues yo he dormido hoy como un lirón. Ahora en que se va la noche y amanece alegremente sobre el mundo, ilumina tú, oh Jesús, sol de nuestra salvación, nuestro paisaje interior. Despunta el día, tu día, Señor, y todas las cosas sienten ansias de florecer. Alegrémonos también nosotros, vueltos por tu mano a la verdadera senda. Nos has dado, Señor, este saludable tiempo para que con el agua de nuestras manos... Ayer me pesé. Las manchas de nuestro corazón, he bajado otros 250. ¿Lo dice usted por fastidiarme? No, nada de eso, es la pura verdad. Pues no puede ser. Hacemos las mismas comidas y los mismos ejercicios y yo no bajo un gramo. Hará usted otra cosa, aparte de que la gimnasia, para que sea eficaz, hay que hacerla con ganas. Llevo mes y medio haciéndola con usted sin dejar un día ni perder un movimiento. Nunca tomé nada tan en serio. Ah, sí. Pero es que va mucha diferencia de doblar la tripa de una manera a doblarla de otra. ¿Por qué cree que dobla la tripa mejor que otros? No, yo no creo nada. Eso es la báscula. ¿La báscula? Y sales de casa sin haber pensado en Dios, son más buenos que tú los pájaros. Entonces, eres menos hermano mío que la hermana Alondra. Esa... Parece que el curita cada día se larga más. Ya terminó. Póngase en su sitio. Acaban de escuchar ustedes nuestra oración matinal por el reverendo padre Venancio Marcos. Oigan a continuación, gimnasia todos los días. Buenos días, amigos. Nuestra lección de hoy se la vamos a dedicar a los músculos abdominales que me estarán escuchando. ¿Están ya preparados? Pues atención. Ejercicio primero. De puntillas y con las manos en las caderas, id levantando, doblándolas una y otra pierna. Uno, subir pierna derecha. Dos, volverla a bajar. Uno, subir pierna izquierda. Vamos, amigo. Dos, arriba. Volverla a bajar. De nuevo. Uno, subir. Dos, bajar. Izquierda. Uno, subir. Dos, bajar. Derecha. Uno, subir. Dos, bajar. 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 Uno, subir. Y dos, bajar. Uno, subir. Perdón, yo no había que subir nada, pero si tienen ustedes la pierna arriba, no conviene que la dejen ahí. Bájenla, por favor, y vamos a otro ejercicio. Torsión del tronco hacia adelante con las piernas abiertas. Han de separar las piernas lo más que puedan y extender los brazos hacia lo alto como si quisieran llegar a tocar el techo, pero sin necesidad de llegar a tocarlo. Así, bien extendidos. Después torsión hacia adelante hasta llegar a tocar el suelo. Este sí. Pero no con la punta de los dedos, sino con la palma de la mano. Vamos a ver. Brazos arriba y piernas separadas. Uno, torsión hacia adelante. Dos, elevación inspirando despacio. Uno, torsión hacia adelante. Dos, creemos elevación. Que ya habrán advertido uno, que les torsión. Hemos traído a una emisora de radio. Hemos querido presentar nuestras historias comenzando por el principio. Y el principio es este, o puede serlo. Un principio matinal, sereno y mesurado, que se irá complicando cuando al correr el día comiencen esas tumultuarias emisiones llamadas cara al público, que tanto éxito tienen y que son las que nos han brindado la idea de presentar esta película. Nuestras historias comienzan en un tiempo anterior,
El locutor que les hemos presentado dando la clase de gimnasia empezaba entonces a destacarse como bueno, y la muchacha acababa de ingresar en la emisora y apenas había tenido tiempo de hacer otra cosa que enamorarse perdidamente de este chico guapo y vanidoso. Corrían, por lo tanto, tiempos mejores. Bien, muy bien, la madrileña. Bailas el ole, 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 ole. Bailas el ole, 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 ole. Hombre mío. Hombre mío. Hombre mío. Tierra los Shay, que ratifican así sus éxitos por América, continuamos con nuestro programa, presentando como de costumbre a nuestro invitado de honor, que hoy es un súper famoso matador de toros, que a pesar de ser una vieja gloria, acapara aún toda la actualidad. Pero antes, señoras y señores, me van a permitir que me dé una satisfacción personal, que en cierto modo también tiene algo de taurino, porque se trata de una alternativa. De dar la alternativa radiofónica a un compañero locutor, al locutor Gabriel Matilla, para quien pido el primer aplauso de bienvenida a fin de que se vaya acostumbrando a sus programas cara al público. Y aquí tienes como símbolo de la alternativa el guión de nuestra emisión. Dios santo, que quede bien. Descuida. Le sobra desparpajo al niño. La mejor manera de agradecerles estos aplausos es evitándoles un discurso de gratitud. Así pues, continuamos nuestra emisión y paso a presentarles la figura más típicamente representativa del toreo, al matador de toros más genial de todos los tiempos, que después de 20 años de retirado, aún sigue parando el tráfico cuando pasea su raza, su garbo y su simpatía por esas calles de Dios. Ante ustedes, Rafael Gómez, el Gallo. Gusto en saludarlos, Rafael. Bienvenido a Radio Madrid. Acabamos de decir a los oyentes que hace ya 20 años que se retiró del toreo. ¿Eso es exacto? Sí, señor. En 1935, pues. Sí, señor. Y dígame, ¿se cortó la coleta o ya en esa época se llevaba postiza? No, ya no se llevaba coleta. Y dígame, ¿cuántos años estuvo de matador? 45 años. 45 años. En ese tiempo conocería usted mucha generación de toreros, ¿no es así? Muchas. ¿Cuántos? 5 generaciones del toreo. ¿Puede decirnos algunos nombres? Pues, tenemos por el principal, el más antiguo, fue el señor Manuel Morcilla, que toreó con Lagartijo Frascuero, toreé yo con él. Después estuvo el padre del Liti, que también toreé con él. Después estuvo el célebre marinero, que también toreé con él. Y después con Massantini, y después de ahí para abajo todo. ¿Con Manolete también toreó? Pues Manolete ha sido ahora. Y ahora mismo, sí. ¿Pero alcanzó a torear con él? Muchacho, sí. ¿Le admiraba usted mucho a Manolete? ¿Eh? ¿Le admiraba usted a Manolete? Mucho. Y lo quería mucho, las dos cosas. Y en tantas corridas y en tanto tiempo, ¿cuántas cogidas tuvo? 14. ¿14? ¿Graves? No. Eso quiere decir que usted se arrimaría mucho a los toros, ¿verdad? Eso dice. ¿Sí? Mi leyenda está así. ¿Cómo es su leyenda? La leyenda es esa misma. Que esa leyenda... Que han cogido el toreo en un torero que ha tenido mucho miedo y que van herido mucho los toros. No me diga usted que ha tenido miedo. Dice. A propósito de eso, ¿qué me quiere... ¿Qué hay de cierto en esto de las espantadas? Las espantadas no poder con un toro. Que no se puede con él y tiene que hacer unas cosas feas.
delante de un toro. Pero que le han dado mucha fama. Mucha, mucha. Y al público le ha tomado con un interés muy grande eso. Sí, creo que le seguía al público a usted. Siguiéndome mucho. Tanto como los éxitos míos mayores. Muy bien. Dime los sobres, Manuel, yo los llevaré. ¿A santo de qué? Quiero darle la enhorabuena. Toma. Vamos a proceder con su ayuda a extraer el sobre consigna de hoy para optar al premio que ofrece Galletas Cruz y Raya a quien se presente el primero en nuestro estudio si cumple los requisitos que el sobre sacado al azar nos va a indicar. Mucha atención, que esta semana son 3.000 pesetas por acumulación de la anterior que quedó desierto. Aquí están los sobres. Enhorabuena. Y aquí está también nuestro invitado de honor, que va a ser tan amable de extraer un sobre. Muchísimo gusto. Muy bien. Abrirlo, don Rafael. Y proceder a su lectura. Venir vestido de esquimal, con tineo y perro. Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetazas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Radio Madrid, vestido de esquimal, que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios el trajecito de esquimal y vénganse como el rayo para aquí donde les esperamos con los brazos abiertos. Y mientras tanto, vamos a agradecer la gentileza que ha tenido esta gloria del torero. Te di la enhorabuena. Rafael Gómez el Gallo. Cuando lo haga yo solo saldrá mucho mejor. Y le vamos a dar de despedida un emocionado y fuerte aplauso. Eso. ¿Qué ocurre? Hay que andar vivos. Acaban de decir por la radio algo que puede ser la solución. Dan 3.000 pesetas al primero que se presente en la emisora vestido de esquimal con trineo y perro lobo. ¡Qué disparate! ¿Iba usted ahí? Ojalá pudiera. ¿Usted es quien va a ir? ¿Yo? ¿Y vestido de esquimal? ¿Qué importa de qué? Son 3.000 pesetas, justamente las que nos faltan para la patente y el modelo de nuestro pistón. ¿Y si me detienen? ¿Por qué le han de detener? Porque el carnaval acabó hace 10 días. Pero usted puede ser una máscara de Málaga que viene de La Coruña y va a encerrar. Máscara de Málaga que viene de La Coruña, demasiado difícil. ¿Qué quiere? Que se adelanten los de aeronáutica y patenten su modelo teniendo nosotros el nuestro terminado y resuelto desde hace 6 meses. No, claro que no, pero me da mucha vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Le propongo ir desnudo. Todo lo contrario, bien abrigadito. Cuando usted sale normalmente a la calle, va mucho peor. Oiga, ah, claro, usted es que no se ve. Además, tomaremos un taxi. ¿Y dónde encuentro yo un traje de esquimal? ¿Traje de esquimal? ¿Qué tontería? Traje de esquimal tiene todo el mundo. Se hace con una manta, con dos mantas, sin ninguna manta. No creerá que los esquimales van a sastre. ¿Y el trineo? Eso es aún más fácil. Con una silla vieja y 4 palos. Se lo hago yo mientras usted busca el perro. ¡Ajá! ¿Y dónde busco yo un perro? Ay. El yerno del portero tiene uno. ¿Y por qué no vestimos al yerno? Porque aunque es muy bruto, comprendería la cosa y se quedaría con ese dinero que precisamos nosotros para el pistón. Quiere decidirse de una vez. Vamos. ¿Pero usted tiene la seguridad de que se hace 1.000 pesetas los días? ¡Claro que tengo la seguridad! Lo han repetido miles de veces. ¡Claro! ¡A mí que tengo una disolución! ¡Al diablo las láminas! ¡Busca el perro! Oiga usted, ¿el Chucho es de confianza? Que si es tranquilo. Sí, señor. Muy noble. El animal es no oyendo reírse alguno. No tira un bocado. ¿Cómo dice? Pues eso que le estoy diciendo. Que no oyendo risas, no se mete con nadie. ¿Y si oye risas, sí? Ah, sí, señor. Si se ríe, se arranca. ¿Es posible? Toma, no. Échese una risa. ¿Está bien sujeto? No tenga cuidado. Pero oiga, esos son gárgaras. Pues como hay que reírse. Pues como todo el mundo, con las tripas. ¡Espera que la risa! ¡Toma, Luque! ¡Toma! ¿Encontró dificultades? Sí. Primero el perro y luego encontrar un taxi. No se ve uno. ¿No lo habrá despedido? Claro que no. Abajo está. ¿Y esta? Ahí lo tiene. Póngaselo mientras yo acabo el trineo. Me prevengo que este negocio empiece a costarlo caro. El taxista me exigió 2 duros por dejarme subir con el perro. Voy a la estación del norte y faltan 8 minutos para que salga mi tren. No puede llevarme. Claro que no. Estoy alquilado. Pero yo pierdo el tren. Lo siento, pero ¿por qué no busca usted un taxi con más tiempo? Lo busqué y lo encontré. Pero alguien vino mientras subía por la maleta y se lo llevó. Yo le pago lo que marque el taxi y el doble. Pero si no se trata de pagar. Le doy además 10 duros. Pero oiga, ¿con quién cree que está hablando? 20. Que no, señor, que ni 20 ni 30, ¿lo entiende?
¡Claro que sí! 40. No lo olviden, no lo olviden. Radio Madrid, locutorio auxiliar de la plaza de Santa Bárbara número 26. Santa Bárbara, que es la patrona de los artilleros. Y el 26, que es un número estúpido. ¿Qué dice? ¡Hable claro! Si no vengo a la noche, que pregunten al equipo quirúrgico. Eso no tiene gracia. El dinero, traiga el dinero, de lo que hace falta. ¿Dónde dejó el taxi? ¿Qué dice? Que se lo han llevado. ¿Pero quién? Yo qué sé, yo lo dejé aquí mismo. Hay que buscar otro. ¿Otro? ¿Sabe lo que dice? Extiende la vista y vea. Lo que hay que extender es el paso. ¡Vamos! Vaya una pinta que tiene. Mira, con los pies. Debíamos renunciar. Estamos haciendo el indio y el esquimal. Me importa un pito la gente. Pero es que van a reírse y usted no sabe que este perro... Que se ría. Cuando tengamos patentado nuestro pistón, seremos nosotros quienes reirán de los imbéciles. ¡Papanatas! Oiga, sí. El señor es un turista. No les conteste. Pregúnteselo a su padre. ¿Y su padre quién es? ¿El oso del retiro? ¿O sujeta usted a ese perro o le doy una? No, le da usted. A usted nadie le ha dado vuela. Pero traigo yo, ¿por qué se meten con él? ¿Pero quién se mete? Ustedes, su imbécil. No, señor. Empezó insultando usted. Lo llamó papanata. ¡Lo que son ustedes! Y ustedes dos chiflaos. ¿No se ha molado el cojitraco? ¡Cojitraco, maldita sea! ¡Sí, hombre! ¡Cojitraco! Debía darle vergüenza insultar a un impedido. A mí no me levanta la muleta ni ese señor ni Jumillano. Claro, eso será porque está usted sin afitar. Oiga, eso se lo digo. Oiga, venga, venga. Mira qué ocurrirse de... Oiga, amigo, usted iba a la radio, ¿no es cierto? Sí, señor. Naturalmente. Pero, ¿sabe que le quedan 8 minutos? Lo acabo de oír en el bar. Lo sé, pero ¿qué hago yo ahora? Venga, yo le llevo. Usted, ¿me va a llevar usted? ¡Ay! En cuanto le vi así vestido, me dije, ya está, este tío va a la radio. Y yo que creí siempre que estos concursos eran puro cuento... Voy preocupado por mi amigo. No se preocupe. Tiene la ventaja de que cojo no hay quien le deje. En cambio, él puede dejar a 3 o 4. ¡Al pueblo, Grucho! No vamos muy deprisa. No, señor, hay que llegar. Bueno, ¿y cómo fue? Que se arrimaron ustedes los frascas y se les puso la nariz de vestirse de esquimal. No. Yo es que necesito las 3.000 pesetas. Toma, y yo. Pero sin vino no tengo cara para vestirme así. Bueno, estos de la radio son la onda. Hace 2 domingos pidieron se fuese vestido con traje de baño, con patines y con una cazuela de habas a la riojana. Vaya, hombre, ahora el guardia. Buenas tardes. ¿Usted cree que se puede ir así? Tiene toda la razón, señor agente. Pero es que aquí el señor es extranjero y se le está muriendo una tía en Noruega. Hay que pagar... En Noruega, ¿eh? Siga y vaya con más cuidado. Muchas gracias. Buenas tardes. Menos mal, cuando vuelva le regalo un sifón. ¡Mire! ¿Qué pasa? ¡En ese taxi! Quítase ayer de los nuevos. ¿Qué hacemos? No queda más solución que el abordaje. No, agárrese. No, por Dios. Cuando no. Pueda, salte y salga por pie. No. Es en aquel portal grande. Arre. Pero bueno, ¿y dónde tienes tú los ojos, hombre? Yo iba por mi mano, soberruto. Chao. ¡Atrás! ¡No llegué antes! Usted aún no llegó. Le falta un piso. Déjeme pasar o le atropello. Inténtelo. Sí, sí es hombre. ¡Oh, mío! ¡Suélteme el pie! ¡Oh, no, mira lo que hago! Escuche, creo...
Creo que me ha dejado cojo. Y ya que lo advertí. Suelta, suelta. Oiga, así ninguno llegaremos. ¿Quiere partir conmigo esas 3.000 pesetas? Encuentro muy sensata su proposición, pero yo no puedo. Yo con la mitad, me la dio. Yo lo necesito todo. Suelta. ¿Por qué quiere tanto dinero? A un invento importante. ¿Y usted? Por una señorita. ¿Está enferma? ¿Qué va? Está imponente. No sé si le he comprendido. ¿Tiene usted un lío? No, señor. Quiero tenerlo. Hay que echarlo a renar. Comprenda que lo mío es más importante. Es que usted no conoce a esta señorita. Aunque sea una Venus, un invento es siempre algo de interés nacional. Mi nación soy yo, y mi interés está en esta señorita. ¿Lo suyo qué es? ¿Otra bomba? Un pistón a doble deflector. Bah, sin pistones podemos vivir todos, pero sin señorita. Yo vivo sin señorita. Claro, por esto invento usted pistones. Oiga, ande, suba. Me da usted mucha pena. ¿Qué dice? Que puede subir. Vamos, deben quedar pocos minutos. ¿Por dónde se entra? ¿Qué le pasa a la nariz? No, nada, ¿por dónde se va al estudio? Por este pasillo. Gracias. Perfectamente, señor. Pues de nuevo nuestra felicitación y que te divierta usted de verdad. Muchas gracias, muchas gracias a todos. ¡Son míos, camarada! ¡Es mi disculpa! ¿Quiere que le convide? No, señor. Váyase usted al polvo. ¡Que se cree usted eso! ¡Me voy a la falla! Como ustedes saben, está patrocinado por gentileza de la archipopular firma Galletas Cruz y Raya, que elaboran las más exquisitas y deliciosas galletas y los más sabrosos toast para el desayuno. Este divertido programa que hoy nos ha traído un escapado. Señores oyentes, nuestra interrupción y este tumulto que llegará hasta ustedes con datos y todo han sido debido a que acaba de entrar otro esquimal. Oiga, amigo, deje usted el perro. Acérquese al micrófono. ¿Qué le pasa a su perro, amigo? Le molestan las risas. ¿Le molestan las risas? Pues a mal sitio le trajo, porque aquí todo el mundo viene a reírse precisamente, pero sanamente, ¿eh? Muy bien. Yo he venido a otra cosa. Ah, usted viene por las 3.000 pesetas. Pero se ha entretenido demasiado, tal vez, preparándose este traje tan bonito y ese trineo aerodinámico. Y otro menos escrupuloso, pero más diligente que usted, le ganó la partida. Si hubiese sido un concurso de elegancia, por cierto que no. ¿Le molestan a usted también las risas como a su perro? No se preocupe, pueden seguir. Perfectamente, porque la risa es sana y abre el apetito, y así podremos comernos de 2 a 3 cajas de galletas Cruz y Raya, que patrocinan este programa, y en cuyo nombre, mi amigo, le agradezco la colaboración que nos ha prestado, y si usted quiere decirle algo a nuestros oyentes, ahí tiene el micrófono. Quiero hablar con un amigo. Pues aproveche usted, a su disposición está. Tomás. Tomás. No sé si estará usted en su casa, en la comisaría o en la casa de socorro. O si desde cualquier sitio me está escuchando, quiero que sepa que llegué a la radio. Mientras usted andaba a golpes con los que la emprendieron conmigo, un buen hombre me subió en su camioneta y me trajo. Ya entrando en Santa Bárbara, chocamos con otro taxi en que, por nuestra desgracia, venía otro esquimal. Nos lanzamos los dos a correr por entre los automóviles y conseguí entrar antes en el portal. Pero en la escalera, compañero, mis pulmones se quedaron vacíos y me alcanzó. Hemos luchado como dos locos escalón por escalón. Me he reventado la nariz, pero al fin
Dios me haya perdonado. He conseguido entrar el primero en la emisora. Creo que habrá oído que hubo aún otro esquimal que llegó antes. He hecho más aún de lo que nunca me creí capaz. Los que aquí se han reído conmigo... Miserables. Es que no pueden saber lo que para un hombre como yo, entregado al estudio y a la investigación, y sin más mundo que de un laboratorio, supone todo esto. Y que si no hubiera sido por... En fin, don Tomás, estos señores de las galletas tienen que marcharse. Todo ha sido inútil. Pero estoy contento por haber luchado por su ilusión y por la mía. Que patenten los de la aeronáutica su pistón y tire usted nuestra basura. Será que Dios lo quiera así. Un momento, señor, no se vaya. Quiero que los que nos escuchan oigan este silencio de los que nos hemos reído. Le hemos recibido con risas sin hiel, sanas desde luego, pero ahora veo que inoportunas. Dígame, señor, si después de sus esfuerzos usted hubiera logrado ganar el dinero ese que por lo visto necesita su pistón, ¿no es cierto que también habría reído con nosotros? Puede. Pues ría, mi amigo, porque este pobre locutorcito tiene mucho gusto en sacar de su propio bolsillo otras 3.000 pesetas con el ruego que me acepte como socio de ese pistón que no conozco. No, sí, pero que cuando usted lo ha servido con tanta fe, tiene por fuerza que ser pistonudo. No, pero... ¿Qué hago, don Tomás? ¿Lo tomo o lo dejo? Tómelo, Leñe, que es de buena ley. Las piernas deben moverse alternativamente, como si pedaleasen en una bicicleta, rítmicamente y estirándolas bien. Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos. ¿Pero qué hace, hombre? ¿No me ve a mí? Mejor haría de imitarme. El que bajó 10 gramos esta semana fui yo. Se pesaría sin chaleco. Mire, mire. A mí no me gana usted. Un, dos. Un poco más todavía y ya está bien. Pueden ponerse en pie. ¿Lo han hecho ya? Bien. Pues ahora, como último ejercicio por hoy, puestos de puntillas y con los brazos pegados a lo largo del cuerpo, saltar 100 veces. ¿Vamos allá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que ustedes lo salten bien. Hasta mañana, amigos. Muy buenos días. Siempre que los dejo saltando me remuerde la conciencia. ¿Quién los para? Estoy segura que el vecino de abajo. Es posible. ¿Vas a subir? Sí. ¿Has desayunado? Naturalmente, ¿tú no? Sí, dos huevos fritos. Pero buscaba un pretexto para invitarte. Me gusta estar contigo. Ya, pero ¿a quién puede que no le guste? Es a Gabriel. ¿Quién es Gabriel? ¿Gabriel? Ah, sí, un muchachete que habla por la radio y que se cree que la ha inventado él. Pues talento y gracia le sobran para haberlo hecho. Ahí te quedas. Hasta la guía comercial. Y cuando te desengañes de ese patitieso, ya sabes que yo estoy siempre con los papeles debajo del brazo. ¿Por qué no los entregas en la redacción? Suelen archivarlos. Buenos días, Gabriel. Y buena idea. No se me había ocurrido. ¿Por qué no le dices a ese idiota que te deje en paz? Lo siento, pero no puedo. Tengo con él la clase de gimnasia y 5 guías comerciales. Lo que hacía contigo antes de remontarte. Sustitúyele, ¿eh? Puede que lo que haga sea mandar todo esto a freír espárragos. ¿Qué te sucede, Gabriel? Que me han tomado por el pito del sereno. ¿Valgo o no valgo? Pues si valgo, que me den lo mío y que me dejen de grabaciones y de historias. ¿Quién hay en esas mesas? Nadie, claro. Solo a los pinchapeces. Se les puede exigir que vengan el domingo a estas horas. Ya me explicarás qué es eso de pinchapeces. Perdona. Gonzalo, ya estoy listo para esa grabación. ¿Que no ha venido quién? Ah, ya, el señorito. Claro, como es el amo. Pues yo tengo mi programa a la una y aún me faltan figuras. Anoche me tuvo con su dichosa cabalgata hasta las dos. Bien, bien, bien. Cuando ven que le dices que estuve y me fui. Yo he venido a mi hora. ¿De verdad vas a irte? Claro que me voy. Pero no comprendes su juego.
Quitarme tiempo para que mi programa coja y el suyo luzca. No puedes hacer eso, Gabriel. Él es el jefe. ¿El jefe de qué? Es un locutor como yo que se ha encaramado y que le molesta que le muevan la silla. No te preocupes. Si no sacas las uñas, nadie se entera de que las tienes. ¿Y es que hace mucha falta tener uñas? Siendo hombre, sí. Siendo mujer, basta tener los ojos que tú tienes. Ojos de pincha peces. No te vayas, Gabriel. ¿Cómo vaya si me voy? Pues menuda mujer me está esperando. ¿Cómo? Tengo cita a las 11 con Gracia Montes. ¿Quieres venir? Lo siento, pero a las 10:30 tengo cita también con un caballero. Con un pinchapeces. Por los caminos de Andalucía suenan ya los pregones de Romería. A mí dirá que somos los mayordomos y no te metas porque van como cara nuestras carretas vir. Gente regla que está en Chipiona y en la marisma blanca paloma y la primera consola se se llama y está en otra germán. Todo el raso luna de plata viva la. Andalucía, donde no hay cosa buena, no hay romería. Salga usted al baile, doña Matea, para ver cuerpo bueno que se jale a mí. Va el padrino que pierde el sino que vive el rango personal, los palillos y los fandangos. Muchas gracias, Rafita, y que sigan tus éxitos siempre adelante. Adiós. Bien, continuemos nuestra emisión y en tanto que llega a nuestro estudio la gran sorpresa que les preparo para hoy, vamos a proceder a repartir el dinero que vuelca a manos llenas la popular marca de raticidas Alirón, que patrocina este programa y cuyo lema, si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon, es ya una realidad en toda España. Así pues, tomamos el teléfono y la guía y suplicamos a uno cualquiera de ustedes que venga a señalar un número al azar. ¿Yo? Sí, usted misma, señorita. Como es sabido, son 2.000 pesetas las que se ganará limpiamente la persona a quien llamemos por teléfono si se presenta en nuestro estudio 30 minutos después de haberle llamado. Ya tenemos aquí una señorita, muy guapa, por cierto, que va a ser tan amable de señalar un número. ¿Quiere hacer el favor? ¿Por aquí? Por donde usted quiera. Muy bien, la ha abierto por la S. S-A-N. Pues ahora con los ojos cerrados, si es posible que usted pueda cerrar del todo esos ojos tan grandes, marque de pico uno de estos teléfonos. Perfectamente, ha señalado el 22-45-36. ¿Está de acuerdo, señorita? Saludo a mis padres y a mis tías que me estarán escuchando. Soy Patrito. Oiga, señorita, ¿quiere comprobar antes si el número que señaló es el que hemos dicho? Es el 224536. ¿Es ese? Exactamente, señorita. Pues ahora ya puede irse y muchas gracias. De nada. Muy bien, procedamos a la llamada. ¿Qué ajeno estará este buen señor de que le van volando por el éter 2.000 pesetas con las que no contaba? Vamos a ver. Ya está llamando. Diga. Buenos días, señor. ¿Es el 224536? Oiga, ¿es el 224536? Se ha equivocado. Diga. ¿Es el 224536? Diga. ¿Es o no es? Sí. ¿Por qué me dijo entonces que me equivoqué? Dijo usted otro número. Dije ese, mi amigo. Lo ha oído toda España. En fin, es igual.
Mire, le llamamos de Radio Madrid en el programa del famoso raticida Alirón. Si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon. Para decirle que acaba usted de ganar limpiamente 2.000 pesetas si es usted capaz de realizar una cosa tan sencilla como es la de presentarse en nuestros estudios antes de media hora y acreditar que es usted don Senén Santiago Pumarolas. ¿Qué le parece? Oiga, ¿no le parece nada? Me parece bien. Menos mal. ¿Qué le pasa, señor? ¿Le cuesta hablar? No. ¿Es usted el propio don Senén Santiago? ¿Es usted de verdad de la radio? Ah, si tiene ahí la radio, enciéndela y no se escuchará. ¿Y por qué han llamado a este número? La suerte, amigo. Se eligió al azar. ¿Y me van a dar 2.000 pesetas? 2.000, sí, señor. Si viene aquí antes de 30 minutos. ¿Tengo que ir yo personalmente? ¿Con algo que acredite su personalidad? No podría mandar a un amigo que es como si fuese yo. Me he torcido un tobillo. Lo sentimos, pero no es posible. Tiene que ser usted en persona. Si cree que no podrá venir, díganoslo para llamar a otro. No, no avise a nadie. Iré yo mismo. Pues tome nota de la hora que aquí empezamos a cronometrar. Hasta ahora mismo, don Seré. El que se enterró con sus riquezas. El dinero es solo un símbolo que representa los bienes materiales del mundo y estos no son propiedad de nadie. Pertenecen a Dios y es Él quien nos pide cuenta de lo que nos prestó y de lo que dimos. Nadie ha podido llevarse a la tumba 20.000 olivos, ni un rascacielos, ni un automóvil, ni siquiera la caja en que guardamos el dinero. Las sepulturas son tan estrictas como la justicia de Dios y en ellas solo cabe lo que fuimos. Un pedazo de tierra que a la tierra vuelve, porque resulta que hasta nuestro cuerpo nos lo habían prestado. Por favor, dígale que es urgente, que no admite espera. Sí, un momento, por favor. Te dice que está su tía muy mala con un ataque de asma. ¿Mi tía? Sí. ¿Qué tía? Ay, yo qué sé. Es esa, si yo no tengo tías. ¿Quién habló de tías? Yo solo dije que era urgente y lo es. Vamos, no pierda tiempo. Venga. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Apenas hay tiempo de explicárselo. Si yo le hago ganarse ahora mismo 2.000 pesetas, ¿me da usted la mitad? Y para esto me ha hecho dejar la visa. Págueme primero las 640 que me debe del piso y después propóngame negocios. Quiero pagarle, no vivo para pagarle. Pero esta es la ocasión, hágame caso. Son 2.000 pesetas que pueden ganarse ahora mismo. ¿Pero así, por mi cara bonita? No, hombre, no, por su cara ni un duro. Pero están seguras. ¿Dónde? Eso tengo que decírselo yo. ¿Me da la mitad? Pero si son mías, ¿por qué voy a dárselas? Es que si yo me callo y nadie se entera, vuelven al Lirón. ¿A quién? No he dicho nada. ¿Quién es el Lirón? ¿Algún compinche suyo? Yo no tengo compinches. He dicho al Lirón, al aire, al éter, que se evaporan. Y si no nos damos prisa, se evaporan también. Pero qué barbaridad, se están cociendo. Algo así. Decídase, son nuestras. Son mías, qué demonio. ¿Por qué de darle la mitad? Pero hombre, otra vez volvemos a empezar con... Si en su casa se encuentran unos albañiles, un tesoro oculto, la mitad para ellos. ¿Quién ha dicho eso? Lo dice la ley. Lo que dice la ley es que hay que pagarle al casero todos los meses y usted me debe tres. Esa es otra ley. Bueno, supongamos que le doy la mitad. Supongamos... No, por favor, ¿me la da o no? Bien, sea, se la doy. ¿Qué hay que hacer? Venir conmigo y tomar un taxi. Pero oiga, ¿quién paga ese taxi? La mitad cada uno, lo dice la ley. ¡Hala, vamos, venga! ¿Satisfecho de jugar en el Madrid, Luis? Mucho, ya que ha sido el único equipo que he conocido en la primera división y me gustaría terminar mi carrera deportiva en él. Muchas gracias en nombre de todos los madridistas. Dígame, ¿le da usted al balón igual con las dos piernas? Poco más o menos igual, claro. Mejor con la derecha que con la izquierda. ¿Sí? ¿Y si tuviera que darle una patada a un amigo pesado?
¿Con qué pierna se la daría? Hombre, pues no cabe duda que le daría con la derecha, ya que tengo más fuerza. Pues cualquiera sería enemigo de usted, ¿verdad? ¿Es usted partidario de las tácticas o del libre albedrío de cada jugador? Pues soy partidario de las tácticas, ya que mientras no se demuestre lo contrario, pues están dando resultados. Pero también soy partidario de dejar la iniciativa propia al jugador. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces, Luis, ha sido usted internacional? He sido 6 veces internacional. ¿Siempre jugando de interior derecho? No, he jugado de interior derecho y de interior izquierda. ¿Cuál fue su mejor partido internacional? Mi mejor partido internacional fue en el año 1950 en los campeonatos del mundo de Río de Janeiro. Empatamos a 2 con Uruguay y fue un partido pues bastante bonito, ya que ese año quedó Uruguay campeón del mundo. No recuerdo bien, pero ¿metió usted algún gol? No, los dos goles los metió el formidable jugador del Barcelona, Bartola. Muy bien. ¿A qué dedica el tiempo? Aguarden un momento. Pues el tiempo lo dedico a la familia. Muy bien. No dedico al fútbol, ya que tengo peque, ¿verdad? Oiga, si eso está lleno de gente. ¿Qué importa? ¿Por qué no pasa por mí? Pero hombre, si eso valiera, seguía usted en misa. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ser usted en persona? ¿No tiene algún documento? Pues creo que no. No, me he traído. Ve usted, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lleva usted alguno? Pero mío. No importa, démelo. ¿Cómo no va a importar? Si usted no tiene bigote y yo tampoco. Mire. Pero si esto no lo miran con atención más que los revisores de la Renfe. Se hace así, se me dio seña y vale. Que no vale, que me lo han dicho. ¿Que se lo ha dicho quién? ¡Que no balea! Pues no queremos molestar más. ¿Quieren pasar? Vale, adelante. Más tiempo, que eres precioso. Para que sus fuerzas se crezcan al saltar al césped y enfrentarse con el Barcelona. Malomni es siempre una sensación en el campo y donde quiera que esté. Despidámosle con nuestro aplauso, que será pequeño, en proporción con el que le espera esta tarde en el Estadio Bernabéu. Adiós, Luis, y muchas gracias. Y en este momento, señores, acaba de entrar en nuestro estudio. 3 minutos y medio antes del plazo, nuestro lacónico amigo don Serén Santiago, a quien vamos a recibir con un aplauso. Señor, ha ganado usted las 2000 pesetas que le regala la popular marca de raticidas Alirón. Si te encuentras un ratón pon, Alirón pon pon, y además un frasco de 2 litros del raticida que convertirá su hogar en un paraíso. ¿Tiene usted algún documento que acredite su personalidad? Sí, señor. Don Serena está buscando los documentos. Caramba, ¿ha engordado usted lo suyo? Sí. Tome, señor, perfectamente. Pues aquí tiene don Serena las 2000 pesetas que se ha ganado limpiamente y un frasco de raticida Alirón que le regala la casa, si es usted tan amable de repetir conmigo nuestra consigna. Si te encuentras un ratón... Si te encuentras un ratón... Pon Alirón, pon, pon. Pon Alirón, pon, pon. Exactamente, señor. Pues aquí tiene los 2 regalos y el aplauso espontáneo de la sala. Muchísimas gracias por todo. A usted, señor. Y díganos, ¿su tobillo se ha resentido? ¿Mi tobillo? Sí, cuando hablamos por teléfono me dijo que se lo había torcido. ¿Quién se lo dijo? Usted mismo. ¿Yo no hablé con usted? Claro que sí. ¿Con quién si no? Yo no hablé con nadie. Señor, o usted es un bromista de primera, o su memoria está hecha virutas, o en su casa hay fantasmas que hablan por usted. Hablé con usted y me dijo que se había torcido el tobillo. También me dijo primero que su teléfono no era su teléfono y me colgó. Volví a llamarle. ¿Va recordando? Le diré la verdad. Cuando usted llamó, yo estaba en el barbero. Habló ya usted con mi padre. Y él, por no estropear la cosa, dijo que era yo y fue a buscarme. ¿A la barbería? Sí, claro. Pues usted viene sin afeitar. Hacía turno cuando él llegó. Ah, vamos, bien. Pues ahora todo está claro y correcto y usted se puede llevar las 2000 pesetas que le regala Alirón y comprarse con ellas una buena máquina de afeitar, por si otra vez le llamamos que le pille en casa, ¿eh? Nuestra enhorabuena y nuestro aplauso a don Serén Santiago Pumarola. Y ahora, Buscar, amigos, vamos a proceder rápidamente. Un señor que vino conmigo. Salió hace un rato, 20 debió ponerse el famoso ratito claro de Alirón. Ahora esta marca regala entre los asistentes a nuestra emisión. Thank you.
¿Quién es? Sí, al aparato, dígame. Me alegro de encontrarle en casa. Soy el párroco de San Damián, su párroco. Quizá me conozca si va por la iglesia. Exacto, ¿cómo está usted? Me alegro. Pues, verá, yo quería verle unos minutos para un asunto parroquial. No, por teléfono no es discreto. Hemos de vernos. Pues lo siento, señor párroco, pero me ha pillado en mal momento. Iba a llamar a la comisaría. Precisamente mientras yo estaba en misa esta mañana, he tenido en mi casa un ladrón y... ¿Está seguro que ha tenido un ladrón? Le pregunto porque a veces un virtualismo, una apariencia cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Un cajón forzado y una ganzúa? Pues entonces no cabe duda. Pero en fin, también para eso le puedo ser útil. Venga a verme. Bueno, pero para eso siempre tendrá tiempo. Las comisarías nunca se cierran. Son como las funerarias de los vivos. Siempre es buena la calma, pero más cuando estamos apasionados. San Agustín nos dejó dicho, si el que mató a tu hijo te pide agua, dásela antes de entregarle a los jueces. Claro que luego se le entrega, ¿verdad? Y bien atadito, eso es. Quizá pueda ayudarle yo a hacerlo. Sí, yo. Venga a verme, que por 5 minutos no va a cambiar nada y puede cambiar todo. ¿Está usted un paso? Pues que Dios se lo pague. Hasta ahora entonces. De la ganzúa esa no habíamos hablado. No lo dije por vergüenza, pero no cambia nada la cuestión. Con algo tenía que abrir, padre. De acuerdo. Pero la herramienta indica oficio. Compréndame, señor párroco. Era un clavo que yo mismo torcí. No soy ladrón, nunca he robado a nadie. Hoy me decidí a hacerlo porque ese hombre me ponía en la calle y le robaba para pagarle. Que al fin y al cabo es una especie de autovacuna. ¿Qué autovacuna ni qué cirios? Es una especie de la peor especie. ¿Usted ha comido? No podría tragar ni una miga. Tampoco podría dársela, no tomo pan. ¿Quiere vino? Eso ya... No, no, tampoco, muchas gracias. ¿Cree que se lo ofrezco para entregarle después a los jueces? Beba, hombre, beba. No le dé demasiada importancia a la frase de San Agustín. Es mía. Usted fue a robarme. No le quité ni un céntimo. Porque Dios no quiso, pero usted iba derecho. Yo lo único que hice en definitiva fue meterle 2000 pesetas en la cartera, porque aún no me dio mi parte. Pero es que va a tener el cuajo de reclamarme. ¿Por qué no? Usted prometió dármela. Son cosas distintas. Pero usted oye a este cínico. Sí. Les he oído a los dos. Ahora, si quieren, óiganme a mí. Es indudable que usted fue a robar. Pero no robé, ¿eh? Agradézcaselo a Dios que concilió una serie de casualidades portentosas para evitarlo. ¿Pero qué es lo que quiso Dios evitar? ¿Que usted no fuese ladrón o que este señor no fuese robado? ¿De quién se compadeció más? No creo que haya duda. Del hombre honrado que iba a ser inicuamente despojado de lo suyo. Estoy seguro que se compadeció de mí, del hombre honrado, puesto por la miseria en el trance de no serlo. Aventurado es tratar de interpretar los actos de Dios. Pero vaya... Yo me hubiera compadecido más del ladrón. ¿Del ladrón? Indudablemente era el que estaba en trance de perder más por mucho dinero que hubiera en su cofre. Quizás sea que yo tengo una especie de caída sentimental por los ladrones como otros la tienen por los canarios flauta. Tengo uno que me roba todos los días. ¿Un ladrón? Sí, señor, un ladrón. ¿Habla en serio? Completamente. No tardaré ya mucho. Entra en la iglesia. Me abre el cepillo del pan de San Antonio. Roba... Y se va. ¿Y usted lo ve? Ah, sí, perfectamente. Pero vamos ahora con lo suyo. Con el código en la mano, la cuestión no ofrece dudas. Usted le tiene que dar las 1000 pesetas que pactaron. Él le tiene que pagar las 640 que le debe. Y una vez arregladas las cuentas, usted va a la cárcel. Esa es mi opinión. Sí, señor, y la mía. La mía no. Pero, señor párroco, si aquí llamaron de la radio para darle el dinero, fue a mí y no a él. Si usurpó mi nombre. Pero si no lo usurpo, usted no se entera. Y esas 2000 pesetas serían de otro. Además, las cobro con mi carné. Las cobré con un carné, quiero mirarlo. Si yo sé eso, a buena hora. Pero vamos a ver. ¿Usted estuvo esta mañana en la iglesia? Sí, señor, en misa de una. Otra casualidad notable. ¿Oyó mi plática? Sí, señor, casi toda. ¿Y qué le pareció aquello de que al final de la vida será más rico el que más haya dado y más pobre el que se enterró con sus riquezas? Me pareció bien, pero ni yo soy millonario
ni pienso que me entierren con mi dinero. Hay muchas maneras de ser millonario y muchas también de ser ladrón. Tenemos que dejar esto unos minutos. Mi ladrón debe estar al caer. ¿Me acompaña? ¿A ver robar? Reconozca que es un espectáculo más emocionante que el fútbol o los toros. ¿Aquel es el cepillo? ¿Qué él cepilla? Porque ese, precisamente. Creo que lo sé, pero vamos a escondernos, porque si llega y nos ve, puede que no le guste. Desde ese altar no se pierde el tal. Un poco incómodo, pero durará poco. Pero de verdad no avisó usted a los guardias. Pues no. Seguramente les gustaría verlo, pero ya ve que hay poco sitio. Vamos, vaya subiendo. Desde aquí, ¿eh? Pues verán, fue que un día este hombre entró cuando yo rezaba el oficio en mi confesonario. Vio la iglesia vacía y se fue derecho a aquel cepillo. Lo forzó y lo abrió. Pero como aquel día nadie se había acordado del pan de San Antonio más que él, lo encontró vacío. Yo pensé, ahora se va de Santa Rita que está al lado. Pero no tocó ningún otro y se fue. Me quedé tan absorto que le dejé salir. ¿Sin decirle nada? Nada. Fue que me dije, este hombre lo que tiene es hambre. El muy bruto se ha debido creer que en ese cepillo del pan de San Antonio tenía que haber pan del de miga y corteza, y es solo pan lo que quiere robar. Para convencerme, le puse al día siguiente un pan tierno y voló. Repetí y repitió, y así está hoy. Pero, ¿y qué es lo que pretende con eso? Pues hacer algo mejor que llevándolo a la comisaría. Dígame que sí, y por eso come usted sin pan. Oiga, no vaya a suponer que... Yo no lo tomo porque dicen que engorda. Mediten lo que han visto y, en fin, hable. Creo que no hay nada que hablar. Ni usted ni yo sabemos hacerlo. Voy a darle lo suyo y en paz. No, señor. Usted no tiene mío más que un carnet. ¿Y 1000 pesetas? Esas no son mías. Son de usted, se las prometí ahí fuera. Porque le sorprendí. Si yo le hubiera dicho que venía de robarle de su casa, hubiera hecho lo mismo. Pues también. ¿Cree que es la primera vez que negocio con un ladrón? Pero entonces, ¿qué idea tiene de lo que hoy significa negocio? Está bien. En ese caso, cobre lo que le debo y el resto entrégueselo al párroco. Ha dado usted en el clavo.
Así es como hay que hacer este negocio. Acompáñeme. Señor párroco, el pleito está resuelto. ¿Tan pronto? Sí, señor. Ha habido acuerdo. Ve qué buen domingo. ¿Y qué acordaron? Pues quedarnos en paz y amigos y entregarle a usted este dinero. Pero eso es el total. Mío es muy poco. Igual que mío. Ya voy creyendo que esto no es de nadie. Tómelos. Pero eso es demasiado. Yo había calculado 20 duros. Así que usted ya... Pues sí, claro. Cuando vine para acá me dije, esto se han arreglado y me darán algo. Estaba seguro, la verdad. Pero no creí que fuese tanto. Tampoco nosotros esperábamos nada. Os lo acepto porque sé que me lo dais de corazón y que Dios lo ha querido así. Que los conserve para siempre la emoción de este día. Y ahora sí que pongo el letrero. ¿Qué letrero? El que estaba escribiendo para mi ladrón. Ese acaba en misa como yo soy párroco. Dominus Vobiscum. Et Spiritu. Tirado. No puede con ellos. Se me han caído. Sí, sí, caído. ¿Por qué no se me caen a mí? Porque usted escogió los libros. Los míos pesan el quintal. No diga eso. Si lo oyera el autor, se molestaría. Uno, descender. Dos, elevar. Uno, descender. ¿Viene ya don Manuel? Ya está en su despacho. Pregúntele si puede recibirme. No hagas eso, Gabriel. Sé muy bien lo que hago y no necesito que me aconsejes. Don Manuel, el señor Matilla desea hablarle. ¿Qué dice? Sí, señor. Que puede subir. Espera. ¿Qué? No le hables así como sueles hacerlo. No todo el mundo es como yo, que te conoce. Sí, tú eres una santita muy mona y yo un atravesado y un imbécil. ¿Qué más? Nada más, Gabriel. ¿Qué hay, Marconi? ¿Cómo va esa gimnasia? Yo estoy más gordo desde que no la hago. A ti algún día te partiré la cara. Que no caiga en domingo, por favor, que voy al baile. Goloso y tragón. Arrimó al fogón su sillita y saltito a saltito se encaraguó hasta el puchero del que salía tan rico aroma. ¿Y sabéis lo que pasó, amiguito? Bueno, pues que al levantar la tapita con el hociquito... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me cuento! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Qué dolor, amiguitos, el de la pobre cucarachita cuando volvió a su casa y encontró a su maridito dentro del pucherito! Venga. Estas grabaciones hay que revisarlas, porque sea para niños, no debe acabar todo en hito ni en ita. Siéntese. ¿Quería usted hablarme? Solo dos palabras. Quería saber si el haberme quitado mis emisiones y el haberme vuelto a las guías y a la gimnasia es una medida transitoria o es un castigo. Son las dos cosas. Un castigo que puede ser transitorio si usted cambia de actitud para con los demás. ¿Y si yo no acepto ese castigo? Entonces no le queda sino despedirse. Se le ascendió de categoría y sueldo por merecimientos. Ahora solo se le ha cambiado de servicio. Sigue usted cobrando lo mismo. Me parece que no puede usted quejarse. Si a usted le trasladasen de director a ordenanza transitoriamente, ¿lo aceptaría? Mire, jovencito, aquí hay que hablar de otra manera. Mi decisión es esa, le guste o no. Reprima su soberbia si puede. Y si no, monte una emisora y haga lo que le plazca. Está bien. Procuraré hacer las dos cosas. ¡Cuidado! No la cierre de golpe, que está el cristal rajado. Y he aquí el escenario de nuestra última historia. Un pueblecito perdido en la sierra y olvidado de todos, menos de sus 20 docenas de habitantes, de los inspectores de usos y consumos, y de la radio, que también se acuerda de todos.
Normalmente la vida aquí es limitada en sucesos. El parto de una novilla o el viaje a Madrid del boticario son temas suficientes para templar una tertulia. Pero hoy ha sucedido algo que no había ocurrido jamás. Ha llegado una carta de Estocolmo. Sí, sí, de Estocolmo, de ese que está en Suecia. Y la destinataria es una pobre viuda que lava en el río. Buenos días, señora Blalia. Buenos días, Teodoro. Me llegó para traerle noticias. ¿A mí? ¿Usted no escribió a Suecia para lo de Chico? Sí, escribió al médico. Ah, pues aquí tiene usted la respuesta. Esto viene de Suecia. Parece mentira. La de caminos para un lado y para otro, que han dado esa carta. Me ha que llegar. No entiendo lo que dice. Es lógico, mujer, vendrá en sueco. ¿Y quién sabe aquí eso? Quizá yo. ¿Usted? Un poquillo. Vamos a ver. Estocolmo. Estocolmo, Vin, Seungen y Lika. Pero qué sueco tan raro. ¿No dice usted que sabe? Toma, no. Pues el sobre lo entendió entero. Eulalia Morales, Orcajo la Sierra, Madrid. Traiga. Esto está en francés y yo lo entiendo regular. Pero vamos, es del doctor Grafford, y en conjunto viene a decir que recibió su carta y que está decidido a operar a su hijo gratis si se lo envía a Estocolmo. Ha estudiado el historial clínico que yo le mandé y dice que es casi seguro que quedará bien. Hijo mío, ¿y cuánto costará mandarlo allí? No tengo idea, pero bastante. ¿Más de 1000 pesetas? Y más de 1000 duros. ¡Jesús! Hay que llevarlo y traerlo. Vamos a ver. De aquí a París, en avión, creo que son unas 2500 pesetas. A Estocolmo, quizás sea el doble, 5000. Y la vuelta otro tanto, de 10 a 12 mil pesetas cuesta la cosa. ¿Cuántas personas? Él solo, no hace falta más. ¿Solo él? ¿Tanto dinero? Quizás se consiguiera algún descuento, no lo sé. No podrá ir. ¿De dónde saco yo ese dinero? En 3 años no lo gano. Y si no, se morirá, ¿verdad usted? Pues si no se le opera antes de que termine el desarrollo, lo más probable es que sí. Ya ve que cada vez está peor. Claro que sí. En la cama lo tengo. Ya ni corre, ni juega, ni va a la escuela. Pobre hijo mío. ¿Quiere usted que hable con el alcalde? ¿Y qué va a hacer él? Qué sé yo, que reúna a los vecinos, a ver si entre todos... Sí, es mucho dinero. Ay, sí, señor, vaya usted y que Dios se lo pague. Pues ahora mismo. ¿Qué río pasa por Valladolid? Buenos días, don Anselmo. Buenos días. ¿Qué crees, que he venido a verte? Pues no, señor. He venido a darte la clase. ¿O es que piensas que con tu maestro vale eso de meterse en la cama haciéndose el enfermo para leer tebeos? Venga, ¿qué río pasa por Valladolid? El Pisuerga. Bueno, no está mal. Pues en lo que entro, vete recordando los pueblos de la provincia de Madrid. Si lo sabes, quizá te dé algo bueno. Claro que lo sé. Pues venga, dilo. Navalcarnero, Buitrago, Madrid, Chinchón, Colmenar, Alcalá, El Pardo, Getafe, San Martín y El Escorial. Y el nuestro, que no está mal. Magnífico. Pues ahí van las uvas. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuándo te piensas levantar, sobago? Me parece que va para largo. Cada vez respiro peor. Yo creo que me voy a morir. Caramba, niño, eso que lo diga yo, que estoy para el arrastre. No, si no me importa. Vamos, vamos. Pues no te queden a ti pocos pantalones que romper. Morirse cuesta más trabajo de lo que tú te crees. En la guerra de África, siendo yo soldado cuando el desastre de Anual, a uno que ya estaba herido con un balazo en los sesos, le cayó encima una granada y le arrancó las piernas como a una cigala. ¿Y qué es eso? Pues un crustáceo que vale 25 pesetas. Bueno, pues cuando le llevaban los camilleros, iba diciendo, buscarme la petaca, que no la llevo. ¿Qué, tío? Hubo allí muchos muertos, ¿verdad? Que sí hubo. Con decirte que al día siguiente los buitres no comían más que de comandante para arriba. Y allí eran de verdad, no como en esas películas de indios, que solo mueren los que le da la gana al director. Pues algunas veces mueren de verdad. Aquí, cuando Agustina de Aragón, he leído que murieron 2 extras. ¿Extras? Eso sería que sobraban. Buenos días, don Anselmo. Dios te guarde, Eulalia. Aquí estoy con este. Sí, señor. Oiga usted, don Anselmo.
¿Qué me ha escrito ese médico? ¿El sueco? Sí, señor. ¡Hombre! ¿Y qué te dice? Que me opera este gratis y lo llevo allí. ¿A Suecia? ¡Zambomba! ¡Menudo viaje! 12.000 pesetas me ha dicho don Juan que vendrá a costar. Lo menos. Dice en la carta que asegura que quedará bien. ¡Pero si estoy bien, madre! ¿Cómo te vas a gastar ese dinero? Lo malo no es gastarlo, sino tenerlo. Eso es lo malo. Don Juan ha ido a ver al alcalde. ¿Para que dé el dinero? Para ver si entre todos los vecinos... Ya. ¡Yo no quiero eso! ¡No quiero! ¡Para callar! ¿Te da vergüenza que te lo presten tus vecinos? ¡Claro que sí! Después mi madre tendrá que trabajar más todavía para pagarlo. ¿Y por qué tu madre eso, gandumbas? Tú, cuando seas ingeniero y te pongas bueno, les pagarás a todos. Suponiendo que lo den, que es mucho suponer. Bueno, voy a llegarme a ver qué bien todos hablan. Sí, señor, vaya. Si usted también lo pide. Sí, esta es tu buena. Pedí tiza para la escuela hace 3 meses y estamos escribiendo con mi jabón de afeitar. Adiós, hombre. Y estudia, que mañana vuelvo. Y si le pedimos para una cosa como esta, qué bien triste. Pero que a todo no puede ocurrir. No tendremos luego que a lunes y que a martes que hacer lo propio. Natural. Pero, ¿y es que eso no puede hacerlo más que ese señor? Solo él opera la coartación aórtica. ¿Y usted no...? No, señor. Yo soy médico como él, pero para eso hay que estar especializado. Si otro lo hiciera, lo más seguro es que se le quedase en el quirófano. ¿Se puede pasar o es sesión secreta? ¿Eh? Oh, pase, pase, señor maestro. Nada secreta. Aquí estamos con lo del chico de la Eulalia, que resulta que ha llegado... Estoy enterado y por eso vengo. Buenos días, señores. Buenos días. Siéntase, siéntese, siéntese. ¿Han tratado algo? Pues ahí estamos. Dicen estos, y no les falta razón, que si pedimos para eso, pues van a empezar todos a pedir para lo suyo. Y si cada uno da y pide, esto va a ser Corea. ¿Por qué no se dice al cura que lo pida él? Quita, hombre. En la iglesia han quedado más de 2 reales. Si en eso de los impuestos voluntarios, seguimos aún con las tarifas del 36. Si se me permite, diré que este es un caso especial. Déjese usted de historia. Son cuartos para una desgracia. ¿Y quién no la tiene o puede tenerla? Cuando a mí me mató la yunta el camión... Te la pagó el seguro. Un tercio y a los 2 meses. ¿Y a quién pedí? A mí. ¿Y qué me dio? Nada. Pero pedir pediste. Insisto, señores, en que el caso es insólito. Aún sin considerar que se trata de una viuda desamparada y de un pobre niño enfermo, amenazado de muerte. Existe un hecho que, en cuanto lo pensemos, nos va a llenar de vergüenza. Un hombre que no es vecino de ella, que ni la conoce, que ni es español, está dispuesto a darle él solo mucho más que todos nosotros juntos. ¿Qué pensará ese hombre de nosotros y de todos los españoles si esa mujer le escribe diciendo que tiene que renunciar a salvar a su hijo? Porque aquí no hubo nadie tan humanitario como él. ¿Quién le contesta? Pues yo digo que para eso está el Estado. El Estado está para otras cosas, hombre. Para hacernos caminos y pantanos y para rascarnos los bolsillos. Pero no para suministrarnos el amor propio que debe tener cada uno. Yo estoy con usted, señor maestro. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo también? ¿Y yo? Pues yo... ¡Hay quórum! Se acabó. Esta misma tarde echaremos un pregón y ya veremos cómo responden. Se levanta la sesión. Anda, vamos. De orden del señor alcalde, se llama al vecindario para organizar una suscripción para poder enviar al chico de la Eulalia a que lo cure un médico muy bueno. Pero como quiera que la clínica de este hombre tan sabio y tan bueno está en Suecia, y Suecia está donde Sansón peleó el flequillo, cuesta el viaje mucho dinero y hay que ver por humanidad y por patriotismo si entre todos lo reunimos para salvar la vida a esa criatura y para que no se nos caiga la cara de vergüenza. ¡Eso es! El pregón surtió su efecto. El corazón de aquellas buenas gentes se ablandó y al domingo siguiente el pueblo entero desfiló ante la mesa y cada uno fue dando lo que pudo. ¿Pesetas? Está bien, hombre, está bien. ¿Tú? 30. Poco está mal, ese de ahí es. Ah, sí, sí, sí. Francisco Torres Clemente, ¿qué traes tú? Lo que puedo, 25 pesetas. Tampoco está mal, hombre. Yo te lo pague. Braulio Crespo García, ahí lo tienes. Ah, ya. ¿Qué traes tú? ¿Y cuánto tengo que entregar? Ah, eso tú lo sabrás. Está bien, 3 pesetas. Pero, hombre, si con eso no tienes ni para llegar a Chinchón. Pues si tú me lo prestas hasta el jueves.
Podía dar 10. Claro, y si me lo presta a mí, don Rockefeller, lo pago solo. Vamos, me toca ahora con la... Anda, trae las 3 pesetas y Ojeves das el resto, anda. Yo doy lo de este y además 10 duros. ¡Olé! Bien vendiste la vaca, ladrón. Buen negocio hiciste. Está bien, hombre, está bien. Anda, anda, ya te lo he puesto. A ver el siguiente, el Choni. ¿Qué? ¿Se acabó ya? Sí, ya se ha hecho el recuento. ¿Y cuánto? 9.758. Dos gallinas, un conejo y una novela. ¿Una novela? Cada uno ha dado lo que tenía. Todos se han portado bien. Pero faltan 2.000 pesetas. Oh. Si el pueblo hubiera tenido 100 habitantes más, la sacamos. Pero como aquí... No sé qué hacen los domingos. Van al cine. Ya. En fin, que no se va el chico. Qué horror. Pobre Eulalia. Yo creo que debemos vender todo lo que tenemos. Busca a ver si hay quien de eso por estos trastos. ¿Tu reloj? ¿A qué crees que fui ayer a Madrid? 47 duros me dieron. Eso es lo que he dado. ¿Se puede pasar? ¡Adelante, sargento! ¡Pase, pase! ¿Y van a comer? ¡Adelante, adelante! ¿Qué le traes por aquí? Pues a lo mejor una tontería, pero vaya, se me ha ocurrido y he venido a decírsela. Pero si van a comer... Siéntese, ¿qué más da? Luego comeremos. Muchas gracias, señora. ¿Qué sé yo? Pues verá, se trata de lo del chico de la Eulalia. Usted ya sabe que faltan 2.000 pesetas. Sí, más o menos. Bien. Pues a mí se me ha ocurrido de dónde puede salir ese dinero. ¿A usted? Sí, señora, sí. Yo tengo menos luces que una bicicleta, pero de vez en cuando se me ocurren cosas. ¿Y esta cuál ha sido? Pues que en su mano está, don Anselmo. ¿Se atrevería usted a ir a la radio? ¿Yo? ¿A qué? A eso del doble o nada. ¿Eso qué es? Un concurso que hace la radio. Usted sale y le preguntan, qué sé yo, ¿dónde nació el Manolete? Pongamos por caso. Usted lo dice y le dan 10 pesetas. Si quiere usted doblar, le hacen otra pregunta. Que la acierta, ya son 20. Que acierta la siguiente, ya son 40. Y así doblando y doblando hasta las 2.000. ¿Y esa es la idea? Le parece mala. Me parece descabellada. No, pues a mí no. ¿Cómo no se me ocurrió a mí que me paso el día con la radio? ¿Pero de verdad te parece bien que yo vaya a hacer el ridículo? ¿Y por qué el ridículo? Ni una sola de las preguntas que llevo oídas hubieras dejado de contestarlas tú. Claro que sí. ¿Quién tiene en el pueblo más cultura que usted? Cualquiera. Yo soy un pobre maestro que sabe 4 cosas y leo lo que puedo. No le haga caso. Sabe más que muchos académicos. ¿Ya salió esta? Sí, señor, don Anselmo. Usted sabe más que los 7 sabios esos de Roma. No hay más que oírle hablar. Además, lo sabemos todos. Sobre todo, ¿qué puedes perder? Caramba, hacer el ridículo. ¿No merece la pena hacerlo por ese pobre niño? Ah, si yo supiera que haciéndolo lo curaba, bailaba en calzoncillos. Pero así... Espero, sargento, que no habrá usted comentado con nadie su idea, ¿eh? No, señor, no. Solo con el cura. Y le pareció bien. ¿Con don Matías? Pero si ese badajea más que la radio. Si quiere usted apostar acá a estas horas... Saltas y buenas. ¿Se puede? ¡Adelante, don Matías! ¿Qué dice nuestro hombre? Nuestro hombre dice que no, señor cura. ¿Pero cómo es posible? Una idea tan feliz y tan pía. ¿Le parece a usted pía? Y feliz, claro está. El señor sargento, al conciliar esta oportunidad publicitaria, ¿verdad? Con las posibilidades omniscientes y dialécticas de usted, ha demostrado saber cuántas son 5. Ni a uno solo de los que se lo he dicho le ha parecido mal. Me lo temía. Sí. ¿Y se lo ha dicho a muchos? 3 o 4, no se vaya usted a creer que lo he ido pregonando. Se lo he dicho a este al... ¡Se puede pasar! Aquí está el ayuntamiento. ¡Adentro! ¿Qué? ¿En qué está la cosa? Habrá visto usted que la Guardia Civil no tiene malas ideas algunas veces. Usted también. Ah, y todo el pueblo. Pues así que no ha caído bien la cosa. Bueno, pero es que ya lo sabe todo el mundo. Menos 15 o 20. ¿Hay algo malo en eso? De malo no, pero de absurdo sí. ¿Quién creen que soy yo para atreverme a una cosa así? Usted es un sabio como la copa a un pino. Natural. Y para contestar a toda esa simpleza le sobra a usted con el colodrillo. Claro. Señores, por lo que veo la cosa, ha tomado estado oficial. Con la mejor intención han venido a hacerme responsable de la vida de esa criatura. Sé que voy a la picota, pero no puedo negarme. Acepto la picota. Esto es peor.
Yo debo irme de incógnito. ¿Y hablar? Un altavoz como un piano voy a poner para que lo oigan todos. Jesús. No vayas a decir que eres maestro. Te preguntarán lo más difícil. ¿Qué digo que soy? Conserje, que eso te va mejor. No has debido afeitarte. ¿Por qué has traído a este, mujer? No ha habido forma de dejarle en casa. Quería desearle suerte y darle las gracias. Está bien, hombre, está bien. Ahora vas a enterarte de lo poco que sabe tu maestro. Aquí tiene usted la tarjeta para esa amiga mía. Es locutora de la radio y le atenderá muy bien. Gracias, doctor. Don Anselmo, que esto se va. Pues andando. Adiós a todos. Adiós. Don Anselmo, a ver si le echa usted sabiduría, ¡Don Anselmo! Que Dios le acompañe, don Anselmo. Usted que me ha metido en el lío, entiéndaselas con San Nicolás. Que eche una mano. Él le auxiliará, este es el seguro. Adiós a todos. Adiós, don Anselmo. ¡Buen viaje! ¡Viva don Anselmo! Preguntas ya me las han bajado, pero me falta la guía. Date prisa, que vamos a empezar. Pero hombre, qué visita. ¿Qué haces tú por aquí, monada? Ha venido Gabriel. ¿Sí? ¿A estas horas? Ese venía la de la gimnasia. Los programas importantes los hacemos los locutores de porvenir. Hola, Mercedes. ¿Vino Gabriel? ¿Aún no le has visto? No. ¿Pero dónde se mete ese imbécil? Estoy muy preocupada, Mercedes. En su casa me han dicho que no saben de él. ¿Tampoco va por allí? Desde hace dos días. Ese se está buscando un lío, gordo. Aquí el puesto lo tiene en el aire. Y si tú fueras inteligente, también le habrías largado al éter. Yo no puedo hacer eso. ¿Crees que es el único hombre que va a mirarte? Soy yo la que no puedo mirar a otro. Con que además es un miserable. No lo es. Me quiere, estoy segura que me quiere. Mejor es que lo crees. ¿Diga? Sí, hombre, sí, ahora te lo llevo. Que todos sois iguales. Vino un viejo con una tarjeta para ti de un amigo tuyo. Ahí la tienes. Le atendí y ya está en la sala. Como verán, aquí ganarse el dinero es sencillísimo y el que no gana más es porque no quiere. Llamamos ahora al número... 42. Número 42. Ah, ya está aquí. Es una señorita, muy guapa, muy rubia, muy joven. Adelante, señorita. Buenas tardes. ¿Está usted nerviosa? Pues sí, bastante. No tiene por qué estar nerviosa, aquí no nos comemos a nadie. Además, el único que habría de estar nervioso sería yo. Con ese par de ojos tan grande, ¿eh? Ese señor. ¿Qué? ¿Todavía no? ¿Cómo tardó tanto, don Matías? Es que he confundido a San Nicolás con San Cipriano y he tenido que volver. ¿Dónde lo pongo? Aquí, en la cómoda. Un tazón con aceite, pronto. ¿Dónde lo tienes? En la cocina. Ya voy a ponerme. Es que no sabe usted cómo estaba la plaza. Han llevado un altavoz y está allí todo el pueblo. Ni cuando el balompié, no le digo más. ¿Dónde se obtiene el corcho? ¿El corcho? Sí, el corcho, eso que flota. Pero señorita, ¿no sabe usted de dónde se obtiene el corcho? ¿No sabe de dónde se saca el corcho? De las botellas, ¿no? Valiente mula está esa. Señorita, del alcornoque, del alcornoque. Bueno, señorita, pues aquí tiene usted, por el solo hecho de haber seguido llamada, un par de medias que le regala este programa. Muchas gracias. Gracias a usted y nos vemos. Continuando rápidamente nuestro concurso, llamamos ahora al número... 68. Número 68. Número 68. ¿No lo tiene nadie? Aquí lo tiene. Es el suyo. No va usted a salir. Gracias. Ya lo encontramos. Parecía que el 68 no quería salir. Míralo. Ahora se acerca. Es un caballero que ha tropezado y todo de la emoción. Jesús. ¿Se hizo usted daño? No ha sido nada. ¿Y su voz? Digamos, viene a por mucho. Santa María, francamente, sí. ¿Cuál es su profesión? Conserje. Esa mentiría se la aconsejé yo. Dios te salve. Ese dinero que quiere ganar. Nosotros, por nuestra parte, vamos a hacerle unas preguntas muy fáciles. A ver si nos dice un acertijo muy sencillo.
¿Qué es lo primero que hace un perro cuando sale al sol? Sí, eso lo sé. Pues hombre... ¡Sí, señor! Un perro y un tranvía. Todo objeto... ¡Silencio! ¡Silencio, hombre! ¡Qué bruto! Ya son sus primeras 20 pesetas. ¿Quiere doblar? Doblo. ¡Ánimo, con valentía! ¡Ellos! No quería... ¡Echemos un trago, que estoy seco! Igual que yo. Fíjese bien. ¿Cuántos dedos tengo aquí? 10. ¿Y en 10 manos cuántos tendré? 10 por 5... 50. ¡Sí, señor! Y muy listo. Son ya 30 pesetas. ¿Quiere doblar? Sí, señor. ¿De qué puerto salió Colón para descubrir América? De Palos de Moguer. Son 60 pesetas y... ¡Y doblo! ¡Qué caramba, usted deprisa! Muy bien, así podremos terminar antes. Dígame ahora, ¿qué capital de España está más lejos de Madrid? En línea recta. Sí, señor, sobre el mapa. Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente, Las Palmas. Y son ya 120 pesetas. ¿Quiere usted doblar? Sí, señor. 120, María Llenero. Señor, nuestra caja está bien surtida de billetes y usted de valor. Vamos a ver cuál se acaba antes. Ahora van a tirarle al codillo. Díganos ahora, si lo sabe, el nombre del autor del disco que va a escuchar. Adelante, control. ¿Cómo anda de música? Ahora pronóstico. Vaya. ¿Ha oído suficiente o quiere oír más? No hace falta. ¡Alto, control! Bien, pues díganoslo. La verdad no estoy muy seguro, pero eso debe ser... la marcha militar de Schubert. ¡Sí, señor! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Estoy para silencio, señores! ¿Pero cómo lo acertó? ¡Silencio, por favor! Yo creí que era del rey que la vio. Ni yo. Ha ganado ya, y muy brillantemente, por cierto, la bonita suma de 240 pesetas que le regala Marconi Española. Primer nombre en radio. Marconi Española. Siempre y ahora más que nunca, al prestigio del nombre responde la calidad de la marca. Tercer misterio. ¿Qué se me ha olvidado? Usted nos dijo al llegar que venía por mucho dinero. ¿Es ya bastante? Todavía no. Por desgracia. ¿Eso quiere decir que dobla? Sí, señor. Perfectamente. Pues ponga atención a la pregunta y dígame, ¿a qué se llama en física ángulo de declinación? Al que forma el meridiano magnético de un punto con el meridiano geográfico. ¿Con el meridiano geográfico de dónde? De ese mismo punto. Sí, señor. Eso es. Caballero, usted dijo al llegar que era conserje. ¿Lo es usted por casualidad de Espasa Calpe? No, señor. No soy conserje. Ah, ¿no es usted conserje? No, señor. Soy maestro nacional. ¿Pero qué ha hecho ese hombre? Ahora está todo claro. Mintió, pero vale. Este concurso no es solo para los conserjes. Ese está picado. Ahora es cuando la cosa se va a poner caliente. Bien. Me parece que pues tengo 100. Ya estamos en las 480 pesetas. Sí que la tengo, sí. ¿Quiere doblar, señor maestro? ¡Uy, qué tono! Doblo. Perfectamente. Le quedan dos preguntas. Pues aguce el oído y responda a esto. Usted, como maestro, sabe seguramente que los paleontólogos dividen los tiempos prehistóricos en terciarios y cuaternarios, y que el paleolítico pertenece al cuaternario. ¿Quiere decirme los periodos más representativos del paleolítico? Si me pregunta a mí eso, le parto la cara. ¿El paleolítico? Sí, señor, los periodos más representativos. No estoy seguro de decirlos todos. Dígalos que sepa. Pues son el chelense, el mustadiense, el auriñaciense, el solutrense, el magdaleniense... ¡Viva la madre que lo parió! ¿Pero qué le pasa? ¡Vamos, señor cura, anímese! ¡Pero se ha acertado, padre! No he debido venir. Dejadme ocuparos de San Nicolás. Dáyte un poquito de agua fresquita. Pero qué tontamente. Señor, con haber contestado esta pregunta se ha puesto usted en las 960 pesetas. Creo que hasta hoy es el récord de nuestro concurso y debe darse por satisfecho. No obstante, ¿quiere doblar? Tengo que doblar una vez más. Perfectamente. Esto se está poniendo al rojo vivo. Lárgale. Señor,
aunque al principio dijo una cosa y luego otra, su valor se ha hecho acreedor a todas nuestras simpatías y para demostrárselo vamos a hacerle una pregunta intrascendente, casi infantil. Si la contesta, serán 1920 pesetas las que tendremos que darle. Sí, señor. Pues oiga bien atento. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¿Qué le pasa, señor? ¿Se pone malo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? Será nada. Serénese. ¿Cómo que no? Si dice que está malo. No, si aquí tiene que morir alguien. ¡Miserable! Mira que hacerle esas preguntas a un hombre así. Verdaderamente. Acoquinadito, que lo quiere. San Nicolás, que no le pase nada. Aunque yo me muera. Vamos, vamos. ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra mejor? ¿Se siente en condiciones de continuar o prefiere retirarse con el dinero que ganó y anulo la pregunta? No, no. Quiero seguir. Ya estoy bien. Acerque un micro. Bien, pues sintiéndolo, créame, tengo que repetirle la pregunta. Sí, sí. Hágalo. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¡Yo! Anselmo Oñate. Pichirri. En 1915. Y de penalti. Aquí tiene mi identidad y una fotografía de aquel gol. Señores, esto es extraordinario. El maestro es Pichirri. Sí. Ahora es cuando doblo. Nicolás. Y así fue como a los pocos días, gracias a aquel penalti de Pichirri, salía un avión para Estocolmo. Buenos días, amigos. Como todas las mañanas, estamos con ustedes para ayudarles a conservar la línea sin necesidad de dar de lado a las chuletas ni a la cerveza. Pongan atención a los ejercicios de hoy, porque vamos a decirles algo sorprendente que ustedes deben hacer al pie de la letra, si de verdad quieren terminar con esa tripa tan gorda que tanto les afea. Vamos, pues, con el primer ejercicio. Pero antes debemos recomendarles que se pongan tan firmes como si pasara el coronel. Control. Música militar. Bien, ejercicio primero. Elevad vuestra mirada al frente y mantenedla fija como si vierais llegar a un náufrago salvado. Poned en vuestros ojos
todo el amor de que es capaz el alma. Abrid mucho los brazos en perdón y abrazad al que está a vuestro lado para siempre, con toda la fuerza de vuestro corazón. Gabriel. Y así, corazón con corazón, con un solo latido, limpio, claro y alegre, como el despertar gozoso de una primavera perfecta, enterrad con un beso profundo todo el daño que podéis haberos hecho. Thank you.